El día de ayer, la Asamblea Nacional de Ecuador trató el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso con un total de 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. El pedido fue rechazado en virtud de que se necesitaba una mayoría calificada de 92 votos a favor para que proceda la moción de destitución que fue presentada por la bancada de UNES, argumentando una grave crisis política y conmoción interna por el paro nacional que cumple hoy su día 18. De acuerdo al artículo 130 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidenta en los siguientes dos casos. Primero, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo al dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y segundo, por grave crisis política y conmoción interna. Asimismo, de acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la facultad de la Asamblea Nacional para destituir al presidente podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los tres primeros años. Hay que recordar que el paro nacional fue convocado por el movimiento indígena, donde se exige al gobierno el cumplimiento de 10 puntos que involucran la reducción en los precios de los combustibles, precios justos en los productos del campo, empleo, alto a la privatización de los sectores estratégicos, asignación de presupuesto en salud y educación, entre otros. Hasta el momento no se ha logrado un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, por lo que el paro continúa de manera indefinida.